Hoy aprenderemos a preparar dos mascarillas para que tu cabello se vuelva mucho más grueso y crezca más rápido. Estas mascarillas evitarán la caída del cabello y estimularán el crecimiento de cada hebra capilar. Si es la primera vez que visitas mi canal, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Ahora sí, vas a tomar nota de todos los ingredientes que necesitas para preparar estas fáciles mascarillas para tu cabello. Primera receta. Para preparar esta receta necesitaremos arroz. Pon una cucharada de arroz en un tazón. El arroz evita la caída del cabello y mejora el cabello dañado. Es capaz de aportar brillo a todo el pelo, pero al mismo tiempo es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes que sirven para revivir la fibra capilar desde el interior. Aumenta la elasticidad del cabello, hidrata el cuero cabelludo, agrega volumen, definición a las melenas rizadas, brillo, vitalidad y fortalece el cabello. Contribuye al crecimiento del pelo debido a la proteína que le proporciona, lo humecta, le otorga ese brillo natural que buscas y controla el molesto frizz. Luego vamos a necesitar bolsitas de té verde o negro. Agrega dos bolsas de té. El té estimula el crecimiento del cabello y fortalece los folículos pilosos, que te ayudará a estimular el crecimiento del pelo, reduce su caída, previene la caspa y da un brillo resplandeciente. Es ideal también para las dueñas de un pelo fino, ya que también ayuda a darle volumen y a llenarlo de vida. Agrega una taza de agua. Pon todos los ingredientes al fuego por 10 minutos. Después de hervir bien los ingredientes, déjalo reposar hasta que se enfríe. Luego filtra el líquido usando un colador. Ahora tenemos una solución mágica para el crecimiento del cabello. Solo debes aplicarlo en tu cuero cabelludo, darle unos pequeños masajes y lo dejas actuar. Guarda este tónico en un frasco. Puedes guardarlo en el refrigerador por 2 semanas. Aplica este tónico en tu cabello usando un spray. ¿Cómo debes de aplicar el tónico en el cabello? Rocía bien tu cuero cabelludo con este tónico. Debes concentrarte en las áreas calvas. Masajea tu cuero cabelludo durante 2 minutos. Luego cubres tu cabello con un gorro de ducha o una envoltura plástica. Déjalo actuar en el cabello durante 2 horas y luego lávate el cabello con champú. Repite esta receta 2 veces por semana. Para la segunda mascarilla vamos a utilizar la cebolla, la cual posee azufre y quercetina. Lo que hace es estimular los vasos sanguíneos y los folículos pilosos para que puedan recibir todos los nutrientes necesarios. Así que tu cabello crecerá mucho más rápido, sano y brillante. Corta la cebolla en rodajas pequeñas. Coloca las rodajas de cebolla en un frasco. Necesitamos bolsitas de té verde. Añadimos 2 bolsitas de té a las rodajas de cebolla. El té
es uno de los remedios más potentes para los problemas de cabello. Añades 150 ml de aceite de oliva. Gracias a la vitamina E presente en el aceite de oliva, conseguirás un cabello más fuerte y menos quebradizo. El aceite de oliva ayuda mucho a reparar cada fibra capilar, ayudándole a las puntas secas y a las horquillas, dejándola mucho más sana y brillante. El aceite de oliva además sirve para curar esas irritaciones del cuero cabelludo, las costras y las heridas. El aceite de oliva ayuda a fortalecer el folículo capilar, lo que proporciona más vida al cabello. Repara las puntas abiertas y secas, dejándolas sanas y brillantes. Cierra bien el frasco y déjalo en un lugar oscuro durante 7 días. Después de 7 días, la receta está lista para usar. Filtramos la mezcla con un colador para obtener extracto de cebolla y té. ¿Cómo lo debes de aplicar en el cabello? Calienta este aceite al baño María antes de usarlo. Luego aplícalo en el cuero cabelludo y masajéalo bien con la yema de tus dedos. Cubre tu cabello con un gorro de ducha o una envoltura plástica. Deja este aceite en tu cabello durante una hora. Luego lávalo con tu champú y repite esta receta 2 veces por semana. Obtendrás un buen resultado desde las primeras semanas de uso. Si quieres aprender cómo cuidar tu cabello y qué necesidades tiene cada fibra capilar, aquí debajo en los comentarios te voy a dejar un curso y el enlace donde lo puedes adquirir para que puedas aprender de manera online 100% virtual en el horario que tú desees. Si te gustó este video, no dejes de compartirlo con tus amigos y con todos tus familiares. Ellos también querrán saber cómo cuidar su cabello y cómo acabar con las puntas secas y que le crezca mucho más rápido cada hebra capilar. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.